Bienvenidos al canal de Verónica. Hoy te traigo un hechizo para crear un amuleto muy poderoso que te va a ayudar a traer dinero con tu monedero o billetera utilizando lentejas, que han demostrado en la práctica tener un gran poder de atracción para la abundancia, el dinero y todo lo positivo para el beneficio de nuestra vida. Antes de empezar, toca el cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita para que te pueda enseñar nuevos secretos. Lo primero que vamos a tener a la mano son lentejas, una vela de color verde que simboliza la esperanza y fuerza, un monedero, cartera o billetera, un plato y una bolsa de plástico. Muy bien, mis amores, comencemos. Primero vamos a encender nuestra vela de color verde con un fósforo de madera y lo apagamos agitando la mano. Recuerda que el fuego nunca se sopla. Con esto iluminamos el camino del dinero para que encuentre el camino hacia nosotros y llegue para quedarse. Y la ponemos a un lado. Ahora vamos a aplicar un puño de lentejas en el plato. Una pequeña cantidad, así como te muestro acá. Luego las vamos a manipular. Las tocamos durante algunos segundos, así como te muestro acá, mientras visualizamos que está llegando toda esa energía positiva que nos ayuda a generar dinero, a atraer clientes, sentir la prosperidad y tener mucho dinero. Tienes que visualizarlo, tienes que imaginarlo. Tienes que sentir esa felicidad de tener todo lo que necesitas y más. Puedes cerrar los ojos mientras lo haces para impregnar de energía positiva nuestras lentejas. Cuando ya hayas elevado la energía, dejas de mover las manos y las posas sobre las lentejas mientras decimos la siguiente oración: el dinero llegará a mi vida con toda la fuerza que germinará en estas semillas. Y como si estuvieran en la tierra, crecerán para multiplicarse. Gracias, que así sea. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a meter un pequeño puñado de lentejas en la bolsa de plástico, así como te muestro acá. La entorchamos y la amarramos con un único nudo, así como te muestro acá. Si tienes alguna tijera a la mano, la puedes utilizar para cortar el sobrante, para que nos quede de esta manera. Ahora, ¿qué haremos con nuestro hechizo? Lo vamos a meter en nuestro monedero, cartera o billetera, así como te muestro acá. Y lo cerramos. Te recomiendo que siempre estés rodeado de monedas o billetes, o ambos, porque las lentejas van a traer más de lo que están rodeadas. Si alguna vez dejas que el hechizo se quede sin dinero, entonces tienes que repetir el procedimiento para que te siga funcionando. Este hechizo lo puedes dejar todo el tiempo que quieras o hasta que se dañe. Y las semillas que han sobrado en el plato las vamos a enterrar, ya sea en una maceta, jardín o campo. El plato lo puedes conservar y la vela la apagamos ahogando la llama con el plato. Si lo haces con fe y alegría, verás cómo te llega la abundancia por cualquier medio. Muy bien, mis amores, ya terminamos. Si te gustó el video, dale manita arriba. Un abrazo a la distancia.